compensa siempre quedarse aquí huir. De nada me espero, imagina de mí. Me dijeron voy a por todo y fui a por ti. ¿Hasta qué momento sí se aprende? ¿Y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir? Dicen que lo bueno tarda, yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir. Dicen que... Bueno, ahora sí, todo listo. Se viene la tercera serie. Completa la primera fila Santiago de Rotier, el de Ramona. A ver, me está faltando el cajón número 6, el de Agustín Franco. Atención, a ver, ahí está Agustín Franco, ahora sí, Ahora sí, todo listo. Vamos a ver, faltan unas máquinas. La máquina 181 la tengo, me falta la de Juan Camuso. Me está faltando la de Juan Camuso y Girardotti, que lo van a hacer desde el fondo, y hay otra máquina más en el fondo que no alcanzo a distinguir ahora. Vamos a ver, ahora sí. Se pone en marcha. Largaron. Santiago de Rotier. Buena largada de Santiago de Rotier. Vamos a ver si buscamos algún cartelito, ¿no? A ver si se prepara algo. Están preparando unos cartelitos, el oficial de pista. Así se viene entonces Santiago de Rotier, el de Ramona es el que manda cuando van todos juntitos. Alguien que entra un poquitito pasado. Entran todos juntos a la principal ahora. Manda de Rotier. El segundo es Marcos Córdoba ahora. El tercero, Franco Dobler, el de San Carlos Centro, que quiere ir para adelante. Y va Dobler. Y se vienen de atrás también Sandoval, Núñez, todos juntos en la curva 3 ahora. Vamos a ver cuando ingresan a la principal en Soledad de Rotier, pero el segundo para atrás, ¿cómo vienen? Sandoval ahora es el segundo, Franquito Sandoval, el tercero es Franco Dobler, el de San Carlos, que va nuevamente todo para adentro. Y espectacular lo de Mirko Gualtieri ahora, que salta a la tercera ubicación. Quiere Dobler por afuera, Gualtieri aguanta por adentro, Dobler que se pasa y pierde muchísimo. El que no pierde nada es Santiago de Rotier, que mantiene la punta, el de Ramona, segundo Sandoval, tercero Gualtieri, cuarto Núñez, quinto Córdoba, sexto Franco, séptimo Dobler, Bertucci, González, Bonafini, completan los 10, Raducci, Díaz, Camusi, Girardotti, cerrando así los 15. Para esta tercera serie que ya entran a la principal, cuando se eleva el cartel de dos vueltas finales para de Rotier, para Mirko Gualtieri. ¿Cómo vienen la lucha ahí del cuarto hacia atrás? ¡Ay! Se salvan de la rodada, espectacular las cuatro máquinas, cómo entraron juntito en la lucha por la cuarta ubicación de carrera. Cuando vamos a ingresar a la última vuelta, y va Gualtieri, cambia. Sí. Mirko Gualtieri ahora es el puntero de la carrera, cuando no salió bien en la recta opuesta y cuando de Rotier lo quiere apretadito en un mano a mano espectacular en esta final de la tercera serie. También la lucha está por la tercera ubicación. Se empieza a elevar la bandera. Cuadro va a ganar. Ganó Mirko Gualtieri, ganó el de Colonia Belgrano. Mirko Gualtieri, espectacular, tercera serie. Segundo de Rotier, tercero Sandoval, cuarto Córdoba, quinto Dobler, sexto Franco, séptimo Núñez, octavo Bertucci, noveno González, décimo Ricci. Camuso, Díaz, Raducci, completaron los 13, Bonafini y Girardotti. No pasaron por el control, ganó Mirko Gualtieri.